coming up, it's there. Los Soprano había examinado los límites de un protagonista inmoral en la ficción televisiva, y si bien existieron otras series que acarreaban conflictos éticos que ponían a sus protagonistas en jaque, ninguna lo hizo como Breaking Bad. La historia creada por Vince Gilligan en 2008 desarrolló uno de los estudios de personajes más complejos de la historia de la ficción, desafiando a los espectadores a un ejercicio de reflexión moral constante, en el que lleva la relación empática tradicional entre protagonista y espectador al extremo, donde lanza una pregunta episodio a episodio: ¿cuánto más podemos aguantar? ¿Cuándo Walter dejará de ser nuestro héroe para convertirse en el villano de la historia? La historia de Walter White es la de un hombre pluriempleado, profesor, bonachón e inocente, que pierde la fortuna de su vida por honestidad y dignidad. El Walter que nos presenta Vince Gilligan en el primer tramo de Breaking Bad es el arquetipo de un héroe, para que el público comience a sentir su viaje y se apiade de sus acciones. Y para colmo, se le es detectado un cáncer inoperable completamente injusto. Es una víctima del sistema, de cualquier sistema. Y entonces, sabiendo que va a morir, se convierte en un cocinero de meta, tanto para tratarse como para dejarle dinero a su familia. Esto es pura comedia. En primer lugar, esta serie pretendía ser una comedia negra, pero fue adquiriendo tintes tan oscuros y serios que acabó tirando por la tragedia. Pero toda esta narrativa tan sórdida, aunque seria, es cómica. El famoso viaje del héroe, que recorren personajes tan célebres como Luke Skywalker, Harry Potter, Prometeo, Ulises, Bruce Wayne o Joseph Cooper en Interstellar, se trata de un patrón narrativo dado en obras densas, que traten de la evolución u odisea de un personaje. Walter White, en un inicio, representaba el viaje del héroe. Percibe una llamada a la aventura, que se daría en el primer episodio, siendo los detonantes de este inicio su cáncer y el negocio de la meta. La motivación principal que le lleva a iniciar este viaje es su familia. Su probable y repentina muerte dejaría a su mujer parada y con dos hijos para mantener, bienes que a él, con dos empleos, le costaba mantener. Con lo cual, su familia se vería abocada a la más lamentable ruina. Por dicha razón, Walter cruza el umbral hacia lo extraordinario, que en este caso se trataría del mundo de las drogas, en el que va a dedicarse a cocinar metanfetamina. Aunque los medios para conseguir el dinero sean muy ilícitos, Walter directamente no hace daño a nadie. Su objetivo es honrado y nadie sale perjudicado por ello. El objetivo del héroe en su viaje es que al partir hacia el mundo extraordinario, consiga un elixir, que puede tratarse de un concepto tan riguroso como una poción, hasta un término más abstracto, como una lección moral. En el caso de Walter White, es el dinero para su familia. El último estadio del viaje del héroe es hacerse con el elixir y volver al mundo ordinario con el mismo, para compartirlo con sus semejantes. En este caso, su familia. En esencia, todo lo planteado en el primer episodio es el viaje del héroe, pero Breaking Bad no es una historia acerca de un héroe, sino la de cómo un héroe se puede convertir en un villano. Ya lo decía Harvey Dent y tenía mucha razón en El Caballero Oscuro. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Look. Sed bienvenidos a uno de los análisis, por no decir el análisis más esperado de la historia de este canal. Breaking Bad, el viaje del villano. You just smile.
Breaking Bad ve en la subversión la esencia de su guión. Al comienzo de la serie, Walter comienza el camino del héroe, Hank como un antagonista, no necesariamente malvado, pero sí como un oponente en la carrera de Walter. De hecho, al principio de la serie, Walter representa aquellos valores contrarios al sueño americano y la imagen de un sistema obsoleto. Es un cabeza de familia que trabaja como profesor y limpiador de coches en un lavadero porque, de no ejercer dos jornadas laborales, su familia se iría a la ruina. Gilligan plantea esta situación como una crítica a la problemática de la clase media estadounidense, mientras que Hank representa todos los valores del sueño americano, un idealismo ridículo de un policía agente del gobierno y además con actitudes machistas, soberbias y una verborrea cansina del arquetipo cuñadista, lo cual es gracioso porque es el cuñado de Walter. Esta gran diferencia entre ambos personajes, sumado a que Walt es el protagonista, nos predispone a los espectadores a aborrecer a Hank y verlo como un enemigo. Pero cuanto más avanza la serie, vemos que lo único que representa la verdadera justicia y lucha por la familia, que en un principio defendía con uñas y dientes Walter, se traspasa a Hank. Es una diferencia que me gusta de Breaking Bad respecto a Better Call Saul. Mientras el spin-off de Saul Goodman nos muestra que todas las instituciones e individuos están corruptos de alguna u otra manera, la decadencia moral en Breaking Bad se da en el lado criminal, aunque se critica al sistema, porque la justicia y el buen hacer social se ven representados en la DEA y los cuerpos policiales, ya que durante el desarrollo de la historia estaremos demasiado inmersos en la historia de Walter y el mundo de las drogas, aunque el desarrollo de la historia de Hank lo veremos más adelante en contraposición al de Walter. Hace unos meses subí un vídeo titulado El Caballero Oscuro, el viaje del héroe, en el que aplicaba el famoso monomito de la obra El héroe de las mil caras de Joseph Campbell a la historia del hombre murciélago. En ese vídeo trato en más profundidad este tema, ya que aquí trataré de sintetizar para no hacer más pesado el análisis para aquella gente que ya sabe lo que es el viaje del héroe. En resumen, el viaje del héroe se trata de un patrón narrativo, dado en casi todas las estructuras narrativas clásicas y modernas, donde se habla de un viaje que recorre un personaje arquetípico, cuyo objetivo casi siempre es el bien común. Según Campbell, esta figura protagónica, que él denomina como héroe, debe viajar a lo largo de diferentes estadios para completar su objetivo. Breaking Bad emplea este patrón narrativo para crear a sus personajes, pero no como le gustaría a Campbell. El héroe de este viaje es Hank, mientras que Walter es el villano y Jesse el discípulo aspirante a héroe que Walter arrastra por el fango. Gilligan crea esta historia en base a una pregunta muy clara: ¿y si el viaje de mi historia no es del héroe, sino del villano? Y pues Breaking Bad es la respuesta. Como comentaba hace un momento, las historias inician de forma paralela para los tres personajes principales, pero el foco narrativo va a estar siempre presente en Walter. Campbell describe el inicio del viaje del héroe como una llamada a la aventura, en la que el héroe parte de una situación mundana de normalidad, en la que de pronto irrumpe una información que actúa como una llamada a lo desconocido. La mundana vida de Walter White se ve interrumpida cuando se le es detectado cáncer pulmonar, lo que se vería como una llamada extrema a la aventura. Pero entonces, según Campbell, el héroe rechazaría la llamada a la aventura. Un hecho que suele suceder cuando el héroe ignora prestarle atención o simplemente teme esa llamada. Aquí vamos a tener uno de los muchos contrapuntos al viaje del héroe en la historia de Walter White. En el viaje del héroe, el conflicto externo es esencial, y lo es porque el héroe debe enfrentarse a múltiples agentes externos que modificarán el devenir de su aventura. En el caso de Walter White, esos agentes externos existen, pero no como conflictos que puedan truncar su misión. Sí, existen Tuco Salamanca y Hank en la última temporada, pero son los dos únicos conflictos externos a los que Walter debe enfrentarse, porque el resto de puntos en su historia se verán alterados por sus conflictos internos. Por lo tanto, esta estructura del viaje del héroe se verá contrariada una y otra vez por Walter, ya que hablamos del villano. Walter, pues, se salta el rechazo a la llamada porque tiene claro lo que quiere hacer. El siguiente paso en este viaje es la ayuda sobrenatural, o el también llamado mentor. Podríamos ver esta figura en el personaje de Jesse, pero aquí comienzan las subversiones. No, la ayuda sobrenatural o mentor no es Jesse para Walter, sino Walter para Jesse. Él es el mentor que tiene este personaje. Walter vuelve a subvertir la estructura del viaje del héroe y se nos incluye a otro personaje que será de los más importantes, Jesse Pinkman. Pero, ¿qué pasa si el mentor del que va a tomar el camino del héroe, como lo es Jesse, es un villano? Pues que acaba por truncar ese camino. Llegamos pues al cruce del primer umbral, lo que Campbell describe como el punto en el que el héroe ingresa en el campo de la aventura, dejando atrás las fronteras conocidas de su mundo y aventurándose en un terreno desconocido y peligroso, en el que no se conocen reglas ni limitaciones.
Este mundo desconocido, o también conocido como mundo extraordinario, es el oscuro negocio de las drogas. Y bien sabemos que no existen limitaciones ni reglas. Durante esta etapa de salida del mundo ordinario, Walter tendrá que asesinar a sus dos primeras víctimas en defensa propia, siendo esta última una de las más duras y horribles decisiones que debe tomar. Pero aún no hemos atravesado la siguiente fase, porque eso se dará cuando Walter plante cara a Tuco. Esta fase se denomina como vientre de la ballena, algo que Campbell denomina como un renacimiento, una separación final del yo y el mundo conocido por parte del héroe, una fase en la que la figura del héroe debe mostrar disposición a someterse a una metamorfosis. Para Bruce Wayne es Batman, para Luke Skywalker el Caballero Jedi y para Walter White, Heisenberg. El alter ego que Walter idea para plantar cara al mundo criminal y ganarse el respeto y miedo de sus habitantes. Se crea una identidad malévola y autoritaria, beligerante y terrorífica. El problema de Walter es que no sabe, o al menos en ese momento no es consciente, de que Heisenberg es una extensión de su ser. Al contrario que Batman, que es una figura creada con ánimos simbolistas y con conciencia de creación, la figura de Heisenberg en un principio se trata de un alter ego que cala hondo en Walter y lo envenena. Con Heisenberg creado y ya metido hasta las trancas en el mundo criminal, comienza la segunda fase del monomito, la iniciación. Durante esta nueva fase, Walter seguirá contrariando el viaje del héroe y portando sus vivencias de una manera tan extrema que creará su propia estructuración. Esta fase, que es la que contiene mayor desarrollo, tiene tres tipos de pruebas. En primera instancia, el encuentro con la diosa, que Campbell describe como el éxito amoroso con una diosa reina del mundo. El problema es que este éxito en la historia de Walter no existe, ya que Skyler lo abandona. Y no solo eso, sino que se entera de a qué se dedica Walter y además se cepilla a su jefe. Walter, en vez de dejar las cosas como están y abandonar su casa, prefiere chantajearla y presionarla quedándose en el hogar que su mujer trata de proteger. El segundo tipo de prueba es la tentación. Tradicionalmente se veía representada en una mujer, pero con el paso del tiempo estas tentaciones podrían encontrarse a menudo en una naturaleza física o placentera. Campbell describe estas tentaciones como obstáculos en medio de la empresa del héroe, que no le permitían continuar su viaje. En el caso de Walter ocurre al contrario. Las desgracias acaecidas a su familia y hacia sus allegados durante esta fase debían dejarle lo suficientemente claro que debía dejar su trabajo. Incluso en cierto momento consigue reunir la meta de dinero que quería. El problema se da en el momento que Walter ve lo natural como una tentación. Walter ve en Jane una tentación para Jesse y por ello la deja morir. Walter ve en Skyler y sus ánimos por salvar la familia una tentación egoísta e ignorante. Walter ve el accidente de avión y la muerte de cientos de personas como una horrible coincidencia de la que se quiere quitar culpa de forma lamentable en público, porque en su fuero interno sabe que ocurrió por su culpa. Walter ve en lo natural qué es lo que ocurre a su alrededor por su culpa, que no son agentes externos conflictivos sino detonantes, para dejar la vida criminal como tentaciones. Y aún así, si esto fueran tentaciones ilegítimas, Walter cae en una de ellas cuando intenta enrollarse con la directora de su colegio, o cuando Ted se cepilla a su mujer y acude a su empresa a intentar darle una paliza. En este caso, Walter contraria no solo una vez, sino que por doble, la esencia de las pruebas por las que debe pasar el héroe. La última de las pruebas, antes del quiebre de esta fase, es la reconciliación con el padre. Esta especie de padre, que Campbell denomina con ese apelativo, es la persona que ostenta el máximo poder en la vida del héroe. Walter no se reconcilia con nadie que cumpla estas características, porque, como vuelvo a repetir, Walter no es el héroe. El que debe cumplir esta fase es Jesse, que se reconcilia finalmente con Walter tras la paliza propinada por Hank. Y en el caso de Hank, que también sigue el viaje del héroe, se reconcilia con su jefe de la DEA. Al final de estas tres pruebas, el héroe comprende una valiosa lección, que es tan fantásticamente aplicable al héroe como al villano, y se da en la fase de tentaciones. Pero antes, un paréntesis para hablar del mejor episodio de Breaking Bad, después de Ozymandias y Crawl Space. Fly. Hasta el episodio número 10 de la tercera temporada, Walter White creía en una profunda inocencia que Heisenberg no era él, sino otra persona, encargada de poner las cosas en su sitio. Por ello, a pesar de que en ciertos momentos fuese consciente de lo que hacía, como cuando deja morir a Jane, él atribuye todas estas acciones al genio del imperio de la droga, a su otro yo, en una especie de trastorno de identidad disociativo.
Por ello siempre se pone el sombrero negro cada vez que vaya a actuar como Heisenberg, porque piensa que eso le mantendrá las manos limpias. Pero hay un momento en el que Walter toma conciencia de todos estos errores y calamidades que ha cometido. No creo que La Mosca sea un episodio complejísimo y por ello sea tan difícil de pillar. Creo que el ritmo tan lento y la ridiculez que representa en sí mismo el conflicto del episodio lo hacen complicado de seguir, pero si ponemos mucha atención, podemos apreciar una similitud casi exacta entre el guión de este capítulo con el poema El Cuervo, de Edgar Allan Poe. En la obra de Poe, es que no sé cómo se pronuncia, lo siento. El narrador es un hombre solitario, sentado a los pies de un cuadro de su amada, que entendemos fallecida. Este narrador intenta olvidar lo desdichada que es su solitaria vida, cuando de repente, entre aleteos y golpes en su habitación, entra un cuervo negro como la noche, que se posa en uno de los bustos de su habitación. Es entonces cuando el narrador le pregunta al cuervo por su nombre, y este le responde, nunca más. Ante la capacidad de habla increíble por parte del ave, el hombre vuelve a preguntarle, y el cuervo responde de nuevo, nunca más. El narrador se enfada y piensa que ese cuervo es tan solo el ave amaestrada de un infeliz dueño, pero aún así, aunque no le hable, el cuervo masculla su recurrente frase, nunca más. Irritado ante la monotonía de su nuevo compañero, el narrador trata de echar al cuervo, maldiciendo y amenazando a la criatura. El cuervo, en cambio, permanece impasible ante las palabras del dueño de la casa, que oye mascullar al cuervo su frase, mientras recuerda a su amada con dolor. A pesar de todos sus esfuerzos, no consigue que el cuervo se vaya, y llega a la conclusión de que, por mucho que lo intente, el ave seguirá en su sitio durante toda la eternidad, atormentándole y recordándole que estará solo siempre. Nunca más. La Mosca de Breaking Bad juega el mismo lúcido papel. Walter entra en el laboratorio tras una temporada especialmente dura para él, en la que ha tenido que cargar con la desgracia del avión, la muerte de Jane, el suicidio del padre de Jane, los desengaños de su mujer y constantes conflictos con Saul y Jesse, además del intento de asesinato de Hank, que casi muere por su culpa. Es en ese momento en el que Walter percibe una mosca dentro del establecimiento. A pesar de lo rápida y habilidosa que es su nueva enemiga, Walter la persigue por todo el laboratorio, incluso arriesgando su integridad física. Cuando llega Jesse no entiende nada de lo que está ocurriendo, incluso llega a las manos con Walter por tan estúpida situación. Jesse acaba por drogar a Walter para que le deje cocinar y así no se arruine la remesa, pero tras una conversación profunda sobre lo que han hecho y sobre lo que sienten, Jesse se convence en asesinar a la mosca. Durante los últimos momentos del episodio, Walter, a punto de dormirse, le dice a Jesse que lamenta lo ocurrido con Jane, tras decir esta frase. Todo está contaminado, pero no en ese laboratorio, sino en la vida de Walter. El mundo de las drogas ha contaminado todos los ámbitos de su vida y la ha conducido a un destino peor del que estaba. Jesse asesina a la mosca, y cuando el episodio parece finalizar, Walter está en su cama, preparado para descansar después de un día duro y muy cansado. Pero entonces, Walter observa una mosca. Y Rian Johnson, director de este magnífico episodio, decide emplear un plano cenital subjetivo de la mosca, acercándose a Walter para cerrar el episodio. Lo que hace Gilligan en este episodio es reinterpretar el cuervo de Poe, que representa la soledad y el pesimismo, y convertirlo en la mosca, un insecto que representa la muerte, atormentando a Walter White y dejándole claro que Heisenberg y él son uno solo. Y a pesar de que Jesse matase a la mosca, a Walter siempre le va a perseguir una, porque le persigue la muerte y la desgracia. Jamás va a poder tener las manos limpias ni arreglar todo lo malo que ha hecho. Y prueba de que ya ha asumido que él no va a poder escapar del crimen es su reacción un episodio después. De esto habla Joseph Campbell durante las pruebas a las que se somete el héroe, en las que dice literalmente esto. Generalmente nos negamos a admitir dentro de nosotros mismos esa fiebre enérgica, autoprotectora, desvergonzada, carnívora, lasciva, en que consiste la naturaleza misma de la célula orgánica. Por el contrario, tendemos a maquillar, encubrir y reinterpretar mientras imaginamos que toda mosca en la miel o pelo en la sopa son culpa de algún inoportuno que no somos nosotros. Pero cuando de repente nos sobreviene, o nos vemos obligados a convencernos de que todo lo que pensamos y hacemos está necesariamente contaminado por el olor de la carne, entonces no es raro que se experimente un momento de repulsión. La vida, los actos de la vida, los órganos de la vida, como grandes símbolos de la vida que son, se vuelven intolerables para la pura, purísima alma.
Aquel que busca la vida más allá de la vida debe buscar más allá, superar las tentaciones de su llamada y elevarse en el éter inmaculado del más allá. Este texto está hablando literalmente de cómo Walter ha asumido quién es, pero él, en vez de tomar la lección de la mosca como un recuerdo de que no puede olvidar sus actos más deleznables y debe vivir con ellos, lo interpreta como ¿qué más da? Y ahora ya que estoy aquí, voy a hacer lo que me salga de las pelotas. Y entonces, en vez de tratar de detener a Jesse de una manera u otra, prefiere desafiar a Gus Fring y poner en jaque su imperio. Todo por ambiciones vacuas y deseos egoístas. Es en este momento en el que Walter arruina definitivamente la moralidad de Jesse, cuando este debe asesinar a Gale. El asesinato de Gale, a pesar de ser un hecho horrible, es el que marca la recompensa de Walter tras el periodo de iniciación, antes del gran enfrentamiento. Esta recompensa, o acercamiento, como también denomina Campbell, salva las vidas de él y Jesse y les pone a ellos como únicos encargados del laboratorio de Fring. Durante esta etapa, previa al gran enfrentamiento, Walter y Jesse rompen su relación, por puro egoísmo por parte del primero, dejando a Jesse caminar hacia un destino incierto, que probablemente le trajese la muerte. Es en el momento que Jesse vuelve y Walter quiere ayudarle, que recibe el mensaje definitivo de Gustavo Fring. Walter es despedido y amenazado por el narcotraficante, quien no solo amenaza a él y a Hank, sino que se le llena la boca con toda la familia de Walter. Walt, entonces, llevado por la locura y una perturbada reacción, corre hacia su hogar para reunir todo el dinero posible para escaparse con su familia, creándose nuevas identidades. El problema llega cuando el escondite del dinero se halla completamente vacío, y Skyler le confiesa que le dio todo el capital a Ted Beneke, su examante, en la que para mí es la mejor escena de Breaking Bad. Walt se rompe emocionalmente y tras gritar desesperada ante una inminente muerte para su familia, comienza a llorar. Y tras unos segundos de sollozos, reír. Una risa de maníaco, aquella del reír por no llorar, dejándonos la escena mejor actuada de la serie. Es en este momento que para mí, a una temporada del final de Breaking Bad, cualquier atisbo que pudiese quedar de Walter White en la cáscara que ya envuelve completamente Heisenberg, muere. El primer grito de desesperación marca la muerte de White, mientras que la malévola risa descontrolada y macabra representa el total control que tiene Heisenberg sobre el alma rota de Walter. Walter White fallece definitivamente, en el sótano de su casa, mientras la cámara asciende en una angulación cenital y lo deja rodeado de dinero en el suelo. El plano es tan perfecto a nivel de angulación que lo que antes era claramente una trampilla, ahora tan solo parece un cuadro, en el que Walter se queda encerrado y que el espectador solo puede ver alienado mientras la tensión sonora aumenta hasta cortarse de forma súbita, dejando al espectador una sensación horrible. Esta es la mayor diferencia que existe con el viaje del héroe de Campbell. Para Campbell, esta fase, que él denomina como el apoteosis, es cuando se produce la muerte física, o muere en sí mismo el héroe para vivir en el espíritu, para en algún otro momento retornar como héroe. El problema es que no ha muerto Heisenberg, ha muerto Walter, y no va a retornar jamás. La prueba total de que Heisenberg tiene control total sobre el cuerpo de Walter lo vemos un episodio después, en el que Walt envenena a Brock, un niño, sin saber si realmente sobrevivirá. ¿Y por qué sé esto? Porque cuando Jesse le da la noticia a Walter de que el niño saldrá adelante, Walter reacciona de esta manera. O sea, que Walter envenenó a un niño al que no sabía si mataría por sus putos intereses. La etapa de caída moral es cada vez más profunda, cuando en este viaje debería ser al contrario. Ya está forjándose el viaje del villano, una construcción narrativa que no existe o que de existir aún no ha sido denominada como tal, así que me tomo la libertad de registrar la propiedad intelectual de este término para el título de un ensayo escrito. En fin, prosigamos. La siguiente fase se trata de la que otorga al héroe un don, o recompensa etérea más allá de la muerte, lo que se denomina como elixir. Al principio del análisis dije que el elixir o don que buscaba Walter en su viaje del héroe era el dinero para su familia, pero ahora que hemos llegado a esta fase tras el total control de Heisenberg, el don final que recoge el personaje no es el dinero para su familia, sino un imperio de la droga, un imperio que no necesita a su familia y que él tampoco. Tras asesinar a Gus Fring, Walter hereda su imperio.
Tuvo el dinero necesario para retirarse en todo momento, pero no quiso parar. Asesinó a Mike por herir su ego, a 12 hombres en la cárcel participando con la lacra más baja de la sociedad, y permitió el asesinato de un crío que ni siquiera él mismo condenó. Todo esto lo hace Heisenberg, y en el momento que se da cuenta de todo el dinero que tiene y está cansado de trabajar, sobre todo por la repentina vuelta de su cáncer, deja el negocio. Aún con todo lo hecho, Walter pudo completar el viaje del héroe. Un viaje del héroe malvado, duro, inmoral y perverso, casi como un viaje del antihéroe. Pero no, el final de su viaje va a ser horrible porque se merece todo lo horrible que le ocurra, porque ser villano tiene sus consecuencias. Sé que hasta aquí no he hablado de absolutamente nada que tenga que ver con la disciplina narrativa, pero quería dejar un análisis de dirección para una escena en concreto. Aparte del guión, que es excelente, me gustaría decir que los colores y la composición son utilizadas de forma genial, tanto en los vestuarios como la fotografía, y el uso más claro se da en el vestuario de Walter, que evoluciona de colores cálidos y claros, y connotaciones claramente positivas, a tonos oscuros, viciados y con connotaciones negativas. No hablaré de los colores en profundidad porque hay miles de vídeos en inglés explicándolo muy bien. En español hay unos cuantos, pero casi todos, por no decir todos, son copias o traducciones sesgadas de los vídeos en inglés. Por último, antes de continuar, me gustaría mencionar el tema de Heisenberg, que se escucha cada vez que se pone el sombrero. No voy a meterme a analizarlo de forma compleja, pero es curioso ya que está compuesto en modo locrio, el modo musical que tiene más connotaciones depresivas, sombrías y tétricas. De hecho, es el modo más inestable y por tanto menos usado en música. Suele ser un modo muy desagradable de escuchar y con una tensión muy excesiva, algo que tiene que ver, y mucho, con que sea el tema de Heisenberg. Durante toda la serie, Walter ha sido quien ha tomado las decisiones, quien se ha adelantado a los planes de los demás y quien ha jodido familias y mafias enteras, y de una forma u otra ha participado en todo lo que ha ocurrido. Eso es precisamente lo contrario de lo que hace un héroe. Un héroe actúa frente a agentes externos, soluciona problemas y muy pocas veces se dan cambios en la historia provocados por él mismo. En cambio, en Breaking Bad, todos los problemas y catástrofes ocurridas pasan por culpa de Walter White, porque como buen villano que es el que provoca todos los giros de la trama, el agente externo que está dando por culo constantemente. Es por ello que en un círculo de justicia poética, Walter recibe el único agente externo que le va a complicar las cosas. Hank Schrader. La consecuencia de los crímenes cometidos por Walt es la de una familia rota, y Hank es la mejor prueba de ello. Llegados a este punto, Walter debe retornar al mundo ordinario, pero no puede, porque ya no hay más Walter. Manipulando a su mujer y también arrastrándola por su fango, consigue que colabore en un horrible vídeo mintiendo sobre Hank, un vídeo que fácilmente podría meterle entre rejas, todo por no entregarse. Mientras Jesse, enterándose de lo acontecido con Brock, se pone del lado de Hank, todo parece en contra de Walter, cuando estos, Hank y Jesse, consiguen engañarle para darle la ubicación de su dinero. El problema se da cuando Walter, una vez más, aunque está por estupidez, da el paradero de su cuñado, a los nazis que le habían ayudado anteriormente. Y como bien escribió Percy Paish, mi nombre es Ozymandias, rey de reyes, contemplad mis obras poderosos y desesperad. Nada queda a su lado, alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas. Infinitas y desnudas extienden, a lo lejos, las solitarias y llanas arenas. Walter no solo provoca la muerte de Hank, sino que encierra a Jesse, que es torturado y explotado a niveles extremos. Mata al compañero de Hank, Gomi, y además pierde su dinero por culpa de la banda de nazis. Todo por su estupidez, por su negligencia y obsesión. El imperio de Heisenberg se derrumba a la vez que Walter cae al suelo. Es gracioso como, incluso, Walt intenta redimirse como si fuera una especie de héroe trágico ofreciendo todo el dinero a los nazis por la vida de Hank. Pero no, señor villano, las cosas no funcionan así. Retomando a Hank, hemos visto la muerte del que sí es un héroe trágico. Hank cumple con todo lo estipulado en el viaje del héroe. Percibe su llamada a la aventura con el Imperio de la Meta, pasa sus pruebas de tentación, como el paso y una vida mejor con María en Washington, por seguir en la empresa del caso Heisenberg, pierde amigos por hacer lo correcto y es despedido por ello. Pasa una experiencia cercana a la muerte, evoluciona y madura como personaje y obtiene el don final, que es la identidad de Heisenberg, y elabora un plan perfecto para capturarlo. Él es el héroe de Breaking Bad. Pero ya lo dijo un día Harvey Dent. You either die a hero, do what you're gonna do, or you live long enough to see yourself become the villain.
Hank fallece como el héroe que fue, mientras Walter se retuerce porque ha perdido lo único que le mantenía cuerdo: el control sobre su familia y su dinero. En un acto de maldad pura, le confiesa a Jesse la muerte de Jane y, de forma completamente cínica, pretende llevarse a Skyler y Walter Jr. con él. Skyler, cansada de sus múltiples manipulaciones, le ataca y es entonces en el momento que Walter Jr. se lo saca de encima que Walter se da cuenta de que ha perdido lo único que le quedaba: su familia. Aceptando su destino, abandona a su hija en una estación de bomberos y se marcha de nuevo a México. Devanándose los sesos, sin encontrar una solución para darle el dinero a su familia, hecho ridículo porque su familia ya está en la absoluta miseria, está a punto de entregarse. Pero en un último momento, el ego de Walter es herido cuando atacan a lo más profundo de su ser. Para mí, lo que comenzó alimentando a su alter ego Heisenberg fue el éxito de sus dos compañeros, Elliot y Gretchen, y el hecho de verse ninguneado con su imagen completamente pisoteada le hace reaccionar y completar su venganza. Vuelve a Nuevo México, amenaza a Elliot y Gretchen para que den su dinero a sus hijos, envenena con ricino a su ex socia Lydia y le aclara algo a Skyler. Lo que necesitábamos escuchar tras 5 temporadas de cinismo, crueldad y narcisismo. Es el momento que necesitábamos para dibujarlo definitivamente como un villano. A hero properly is someone who has given his life to something bigger than himself, or other than himself. I liked it. I was good at it. And I was really... I was alive. Un héroe es aquella figura que da su vida por los demás. En cambio, Walter decidió vivir su vida por él mismo, sin importarle las consecuencias fatales que pudiese tener sobre los demás. Como última ayuda, para Skyler, le da las coordenadas de los cuerpos de Gomi y Hank para negociar un acuerdo. Y el último tramo de su viaje es la venganza contra Jack y su banda. Me gusta este final porque Walter quería asesinar también a Jesse, pero al verle tan demacrado y dolido, Walter decidió no tomar represalias contra el que había sido su discípulo. Así, fallece toda la familia de Jack, incluido Todd, que es asesinado por Jesse como Walter había hecho con Loco 8. Momentos después, nos damos cuenta de que a Walter le ha alcanzado una bala. Jesse decide no rematarle y se escapa, no sin antes dedicarse una mirada que quedó para la historia de la ficción. Dos miradas que dibujan todo un viaje de grandes momentos, pero también de desdichas. Dos vidas arruinadas, una con conocimiento de causa y otra sin él. Una mirada entre maestro y discípulo antes de finalizar el viaje. Walter entra en el laboratorio de Meta y observa los objetos con los que solía trabajar, para fallecer desangrado. Y sí, Vince Gilligan recupera el plano de la muerte de Walter White en su sótano para crear el plano de la muerte de Heisenberg en su laboratorio. Poético y con mucho sentido, pues a Heisenberg no le mató ni el cáncer ni una banda de criminales, sino que fue víctima de su propio ingenio. Así fue como Walter White completó su viaje del villano. Una historia perfecta con un cierre perfecto. Y hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado este superanálisis de la que hoy en día es sin duda mi serie favorita. Si queréis que haga un análisis de una escena en concreto de Breaking Bad, mencionadla en la sección de comentarios y haré uno de la más votada. Nos vemos en breves con un final de octubre que tendrá dos vídeos sorpresa y con un inicio de noviembre muy intenso. Sin mucho más,
me despido. Un saludo y Valar Morghulis. Just...